Good evening, everyone. How are you? ¿Me escuchan? Good evening. Hi, happy Good Monday. evening, teacher. Sí, Hi. también. Hello, miss. Okay, How happy are you? beginning of the week. Good, and you? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de? I'm fine. Thank Nice. you. Good, that's really good. All right. So, les comento, el fin de estuve subiendo sus notas de la plataforma. Casi nadie ha avanzado en la plataforma. Solo hay como cinco personas que han avanzado en la plataforma. Y a los que ya lo hicieron, los felicito. Pero también hacerles el recordatorio, la plataforma va de la mano. Ya estamos en la segunda semana. Bueno, tercera semana, pero vamos a terminar la segunda. Físicamente es tercera, según el programa, como empezamos día jueves, vamos a terminar la segunda, ¿ok? Les voy a compartir una vez más el access. Les voy a compartir acá la pantalla para que podamos repasar. Recuerden que tienen que irse a donde dice curso. Ahí van a estar las secciones. La sección 1 ya tiene que estar completa. Hay varias personas que todavía no han completado la sección 1, lo cual es preocupante porque ya vamos avanzando. Luego tenemos la que termina esta semana, digamos, básicamente. Esta semana termina miércoles para nosotros, el programa es de la segunda semana, digamos. Pero ustedes ya tendrían que haber terminado todas estas tareas de la unidad 2 y el midterm exam tendríamos que estarlo haciendo esta semana, ¿ok? Now, preguntas. ¿Alguien no ha, de los que no han completado la plataforma? ¿Quieren que los repasemos de nuevo? ¿Quieren que les hagamos este ejercicio de nuevo? ¿O necesitan algún tipo de ayuda? ¿O solo es que se les ha olvidado llenar la plataforma? Teacher, una consulta. Díganme. Ahora hasta esa tarea que estaba reflejando en la pantalla, hasta ahí estamos nosotros. ¿Estamos bien hasta ahí o todavía nos hace falta? Todas estas tienen que ya estar completas, a más tardar el miércoles. Esas, todas estas ya tienen que estar completas, a más tardar el miércoles, porque miércoles o jueves venimos, tenemos la clase y al final vamos a hacer la sección del midterm exam, el examen de medio término. Pero para eso ya ustedes tendrían que tener la sección 1 y 2 completas. Vaya, gracias. De acuerdo. Jueves iniciamos la sección 3. Dígame. ¿Ese examen de medio término está aquí o es aparte? Está acá en la plataforma. Es como las tareas, igual que las tareas, que es por secciones. Lo podemos revisar igual para que ustedes vayan teniendo una idea. ¿Ve? Va por secciones y Pero claro, son así. es una tarea por día, ¿verdad? Es una tarea por día. Idealmente tendrían que irlas avanzando antes. Lo que les mencionaba, para que no estén al final del módulo, digamos, nosotros terminamos, ya les digo, nosotros terminamos módulo, creo que miércoles 21 de diciembre. ¿Ok? Si ustedes a esa fecha todavía no han completado la plataforma, atrasamos todo el proceso de INSAFOR. Que la idea es que quede lo más avanzado posible antes de que todos nos vayamos de vacaciones, mini vacaciones, de clase, al menos, para que el otro año puedan ustedes idealmente empezar antes del 15 de enero, para que no pierdan demasiado tiempo entre un módulo y otro. Entonces, lo que yo les decía, aprovechen la plataforma, avancen, llenen las tareas tantas como puedan, que yo cada sábado las reviso y actualizo las notas de ustedes, es lo que les decía. Hay un par de personitas que sí, incluso ya hicieron todas sus tareas, hasta el examen, los exámenes, lo cual los felicito porque ya ustedes por la plataforma ya ni se preocupen. Pero los demás sí preocupense. Todos los demás preocupémonos. ¿Alguien tenía preguntas? Vi que alguien levantó la mano. Julio, dígame. Sí, teacher, la consulta es esa. Yo entendía que teníamos que ir en este momento con la tarea número 6, que es la que hicimos, bueno, se hizo ahora, hice ahora.
con mis compañeros de trabajo. Exacto, Julio. Ahora tendrían que estar ya haciendo la tarea 6, si algún día carga. Pero lo que les decía, entre más rápido ustedes la completen, más rápido yo actualizo las notas de ustedes. Y de ahí se quedan con la gramática y la práctica. ¿Okay? Así que solo para que lo tengan en cuenta realmente. All right? So, Gracias. let's recap. Vamos a refrescar la memoria de qué estuvimos hablando el viernes. What were we talking about Friday? ¿Quién me refresca la memoria? Veamos. Volunteers. Espero que las personas que estuvieron de oyentes el jueves y el viernes hayan tenido la oportunidad de ver las clases en la plataforma. Recuerden que siempre las tienen disponibles justamente para eso, para un día de emergencia en que no puedan estar, puedan ver la clase tranquilos después. Ok. So, ¿quién se recuerda que estuvimos viendo? Los Me negativos y los preocupa, ajá. afirmativos. Exacto, Wilbert, thank you. We were talking about affirmatives and negatives. Ya habíamos visto affirmative sentences el día jueves. Habíamos iniciado con affirmative sentences, right? Que eran con verbos de acción, decíamos, y teníamos que solo ocupamos un sujeto, un verbo, su forma base, ¿verdad? Todo lo que yo le agregue es complemento. Por ejemplo, I drink water every hour. Yo tomo agua cada hora. Okay. Sujeto I, verbo drink. Todo lo demás es simplemente complemento de la oración, right? Or, por ejemplo, María works at the bank. María trabaja en el banco. María works at the bank, right? Cuando estamos hablando en afirmativo, solo ocupamos sujeto y verbo. Cuando cambia un poquito la estructura es cuando estamos en negativo. Y lo vamos a repasar un poquito solo para los que no pudieron estar del todo en la clase el viernes, lo refrescamos ahorita, ¿ok? Para las oraciones negativas, entonces tenemos el subject, and then ahí empezamos a usar auxiliar. Para negativos y preguntas. Entonces sería do para todos los sujetos menos tercera persona. Tercera persona sería does. Y luego not, el negativo, ¿verdad? Y luego complemento. Les mencionaba yo el viernes la estructura. Por ejemplo, I don't. O I do not, como ustedes quieren. I do not work at the hospital. Yo no trabajo en el hospital. I do not work at the hospital. O María, tercera persona, does not, o pueden decir doesn't, ¿verdad? María does not live in El Salvador. María does not live in El Salvador, right? Julio, dígame. Un segundo, ahí nos falta el verbo. Oh, yeah, and the structure. That's right. Reprobar. That's right, correct. Vamos a darle clear. Thank you, Julio, that's right. Para el negative, uy, tenemos subject. Plus do or does, que es nuestro negativo, nuestro auxiliar negativo, el verbo, y después complemento, ¿verdad? Thank you, Julio. Ok. Entonces, con esa estructura tenemos estos dos ejemplos. Yo les decía, I do not work at the hospital. María doesn't live in San Salvador. Un ejemplo. Lo que yo no puedo hacer es decir, por ejemplo, I not living in El Salvador. She not work in the hospital. Decir el sujeto y decir la palabra not no es una estructura, no es una oración, eso no existe y no nos estamos expresando en negativo. Siempre para hablar en negativo requerimos un auxiliar antes del negativo y después el verbo que cualquiera que yo quiera usar. Entonces,
Si a mí me preguntan, teacher, do you drink water every hour? Yo voy a decir, yes, I do. Versión corta, ¿verdad? O versión larga, yes. Ahí no ocupo el do porque estoy hablando en afirmativo. Sigo esta. Yes, I drink water every hour. ¿Verdad? Si digo no, ocupo el do not. Pero si digo sí, solo digo la oración afirmativa. No ocupo auxiliar. Vuelvo y repito. Teacher, do you drink water every hour? No, I do not drink water every hour. O, yes, I drink water every hour. Sin el auxiliar. Right? Now, questions on this part. Preguntas en esa estructura, veamos. Yes, no. All right, here's what we're going to do. Como les decía, de los muchos escenarios que tenemos en los que podemos usar afirmativo, presente o negativo, we can talk about daily routines. Podemos hablar de nuestra rutina diaria, que hacemos el día a día. Okay? So, for example, my daily routine. Frases que podemos ocupar cuando estamos hablando en presente. Ustedes pueden usar time expressions. Okay. Time expressions, por ejemplo, always, right? Que sería siempre. Pueden usar sometimes, que sería a veces. O pueden decir often, que es seguido, frecuentemente, a menudo. Okay. Always es siempre. Often es como a menudo, bien seguido. Sometimes, a veces. También pueden decir seldom. Seldom es como rara vez. Rara vez. Seldom. Okay. Casi nunca. Almost never. Casi nunca. Almost never. Y obviamente tenemos never. Otras expresiones que ustedes pueden usar para auxiliarse son, por ejemplo, once, que quiere decir una vez. En vez de decir one time, ustedes pueden decir once. Okay. One time, once. O si quieren decir, por ejemplo, dos veces, en vez de decir two times, pueden decir twice. ¿Qué es lo mismo que decir? Two times. Y lo podemos abreviar hasta con tres, que sería thrice. Okay. Thrice, three times. So, what you are going to do right now, lo que van a hacer ahorita es que van a escribir tres oraciones, cuatro oraciones, dos afirmativas y dos negativas. Hablando de ustedes mismos, en primera persona. Ay, primera persona. De cosas que hacen o cosas que no hacen en el día. Hablando de cosas rutinarias, pueden utilizar cualquiera de esas time expressions, ¿de acuerdo? Son las 8:16, tenemos 5 minutos, porque son 4 oraciones. Perdón, se cortó y me costó entender, 4 oraciones, yes, dos afirmativas y dos. Dos negativas, hablando en primera persona, ay, yo, cosas que hago o cosas que no hago en el día a día, ¿ok? Y pueden utilizar esas time expressions si las necesitan. You have 5 minutes. Tienen 5 minutos. One moment.
Yes, Wilmer, that one is correct. Like I posted in the chat. I always play video games. That's correct. Dolores, la escuchamos. Solo confirmar, Miss. Son dos oraciones afirmativas y dos oraciones negativas. De pregunta no, ¿verdad? No, todavía no. Ok. Ya las tengo entonces. Ok, la escuchamos, Dolores. I always take a shower in the morning. Ok. I twice a week visit to my mother. Ok, cambiémoslo. I visit my mother y el twice a week al final. Ah, okay. I visit to my mother o solo my mother. My mother, correcto, Dolores. Okay. My mother's twice a week. Correct. Okay. En negative, I do not drink alcohol. I do not watch TV during the week. Very good, Dolores. That's a good sentence. All four were correct. Las cuatro estuvieron muy bien, Dolores. Thank you. All right. Let's hear the others. Escuchemos a los demás. Veamos. Si hay quienes terminaron, pueden levantar la manita y los escuchamos. Si no, todavía tienen 2 minutos. Yo las estoy poniendo en el chat porque no tengo dónde escribir, perdón. Está bien, Wilber, no hay problema. Ahí las vamos a leer. Están correctas esas dos. I always play video games. Y lea la otra. La otra sería... I sometimes... Sometimes read book. Yes, very good. Correct. Faltan las negativas, entonces, Wilber. Ok. Okay. Yeah. Jonathan, lo escuchamos. Okay. I drink coffee every morning. All right. I serve clients every day. All right. I do not patient. I do not. ¿Qué quiere decir ahí? Yo no tengo paciencia. I do not have patience. Ah, okay. I do not have. Y la última, I do not love the rain. Very good, Jonathan. Those are correct. Very good sentences. Vamos con Julio Paz, por favor. I drive to my work every day. Okay. I play soccer sometimes on the moon. All right. Con las negativas, I don't like the red apples. I don't play soccer on weekdays. Very good, Julio. Good sentences. All four of them were correct. Thank you. Karen Velasquez, please. And sometimes forget my house key. Always drink coffee in the morning. Right. I don't like soda. I don't like darkness. Very good, Karen. All four sentences were correct. Perfect. Thank you. Thank you. All right. Let's see who else. Do we have more volunteers to check sentences? Si se fijan, estas oraciones parecen sencillas,
Pero realmente ya ahí ustedes están dando la base de cómo contestar una pregunta tan sencilla en una entrevista de trabajo como tell me about yourself. Cuénteme de usted, hábleme de usted. Por lo general, cuando entrevistamos a las personas y les hacemos esa pregunta, no es que busquemos saber su vida personal, pero queremos medir qué tanto puede hacer, puede cambiar entre tiempo gramaticales y si al hacer cambios entre oraciones afirmativas, negativas, no se equivoca en algún auxiliar, no se equivoca en pronunciación, cosas así. Así que desde ya van practicando con el primero de los tiempos. Vamos a escuchar a Raúl Lazo, por favor. Ay, las afirmativas. ¿Me escuchan? Uh-huh. Yes, sir. Yes. I was in the traffic for the 2 hours. ¿De nuevo? I was in traffic for the 2 hours. ¿Qué quiere decir ahí, Raúl? Que prácticamente le quiero decir que me meto en tráfico por 2 horas todos los días. Ajá, entonces sería I spend como paso horas, ¿verdad? I spend hours in traffic every day. Ah, okay. Uh-huh. Escuchemos la siguiente, Raúl. La siguiente. Uh-huh. I watch TV after work. Uh-huh, okay. Okay, negative. I don't take the dog after school. All right. Next, I don't like the traffic of the week. Very good, Raúl. Those are correct. Good sentences. Buen trabajo. Ana Orellana, please. Ana está en mute, no la escuchamos. Sí, es que tengo problemas con la compu, pero creo que ya activé el micrófono. Okay. I take care of my baby on the day. Mm-hmm. I clean my house. I'm not watching the World Cup. Ese es progresivo. En presente sería I not wash. Ya dijimos what? Que no se puede decir I not. ¿Qué le falta acá? I not. La auxiliar. Sería ahí. Aquí está en la pantalla, Ana. Que no puedo abrirla. Vaya, entonces la auxiliar es, en primera persona sería do not. I do not. Ajá, I do not watch the World Cup. Sin el ING. I do not watch. I do not watch in the World Cup. The World Cup. I do not watch the World Cup. Correcto. The World Cup. Uh-huh. Entonces creo que la otra también la tengo mala porque sería Deutsch. Vean. Y porque le escribí igual. Porque le escribí I do not drive in traffic. No, pero eso está bien. I do not es la estructura negativa. Drive okay. Es el verbo. In traffic. ¿Sí? En traffic. Está bien, eso está en presente simple. Sí. Ok. Uh-huh. Very good, Ana. Thank you. Helen, please, le escuchamos. I always get up at the 5 o'clock. Sometimes mm-hmm. I eat at home in the morning. I don't watch the news at home. I don't sleep during the day. Very good. Thank you, Helen. Good sentences. Veamos en el chat, dice la número 2, sería la 1 de las negativas. Wilber dice, I almost not exit from my house. ¿Qué está tratando de decir ahí, Wilber? Veamos. Estoy tratando de decir que yo no salgo de mi casa. Ah, entonces sería el verbo irse de, que sería leave. I almost never leave my house. Ahí se la puse. Que es como yo casi nunca salgo de mi casa, no me voy de ahí. Entonces, I almost never leave my house. Okay. Uh-huh. Okay. Le falta una, Wilber. Estamos pendientes. Tatiana Cruz, please. Hello.
I always travel off the office for morning. Okay. I sometimes eat in the office. All right. I don't never play soccer. Mm-hmm. I don't work at salesperson. Very good. Cuando ocupe never, no ocupa auxiliar. Ahí dice I never, de un solo. El ya never es negativo. Mm-hmm. Very good, Tatiana. Todas muy bien. Thank you. Vamos con René Sura, please. Sería, I always practice exercise. Uh-huh. I seldom drink coffee in the morning. Yes. I don't know games PlayStation. ¿Ahí qué sería? Yo no juego PlayStation, o sea, el videojuego. En vez de games sería play. I do not play. I do not PlayStation, de una vez. Uh-uh. I do not play in in PlayStation. Ah, yo no juego en la consola de PlayStation. Ah, uh-huh. I do not play in the PlayStation. In the PlayStation. Ah, correct. Okay. El primer play es el verbo jugar y el segundo es el nombre de la consola. El nombre de la consola, exacto. Va. Uh-huh. Ahí sería, I don't know watch TV. Very good, Nay. Chocolate, I don't watch TV either. Good, thank you. Good sentences. Juliana Amaya, please. I am truck driver in San Miguel and La Union every day. De nuevo, Juliana. I am truck driver in San Miguel and La Union every day. ¿Qué quiere decir ahí, Juliana? Veamos. Yo manejo de San Miguel a La Union todos los días. Ok, en vez de I am, porque I am es yo soy o estoy. Entonces ahí no lo usamos. Usted solo va a decir I drive a truck. Yo manejo un camión. I drive a truck. Y se lo voy a poner aquí en el chat, el verbo drive, manejar. Y solo se va directo sujeto al verbo. So I drive a truck. De nuevo, Juliana. I drive uh-huh. in San Miguel and La Unión every day. Very good. Perfect. Uh-huh. Siguiente. Fabricio's work at the alcaldía. Ok. Ahí está en primera persona, pero está bien. Ok. Carlos does not but in mall. All right, también es tercera persona, está bien. Always does not drink milk. ¿Esa qué quiere decir ahí, Juliana? Que siempre, no, ¿verdad? Porque tenía que haber usado. Nunca sería. Nunca. O quiere decir siempre. Si quiere decir nunca, por ejemplo, yo nunca bebo leche, I never drink milk. Ajá. Porque estamos en primera persona. Uh-huh. I never drink milk. Very good, Juliana. Correct. Muy bien. Ok. So, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio ahora, pero vamos a hacerlo con terceras personas. Does not. O does, dependiendo, ¿verdad? En este caso, acuérdense, en afirmativo, tercera persona, yo le agrego una S al verbo, right? Si es he, she o it, el sujeto, el verbo va a llevar una S. Y siempre la vamos a mencionar, si suena. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, Carla. Carla lives in Soyapango. Carla lives in Soyapango. Carla takes a shower every morning. Esa S en tercera persona afirmativa, sí suena. ¿Ok? So, vamos a hacer lo mismo, dos oraciones afirmativas y dos negativas. Ya las hicieron en primera persona, yo. Ahora las van a hacer en tercera persona. He, she o it. Cualquiera de los tres. O les pueden usar nombres propios, ¿verdad? Carlos, Marta, my mother, my best friend. Como ustedes gusten. ¿Ok? Dos afirmativas y dos negativas en terceras personas solamente. ¿Ok? You have 5 minutes. Son las 8:33. En 5 minutos, a las 38, 39, podemos verlos.
Julia, lo escuchamos. Okay, ahorita. Mario works in a restaurant. Uh-huh. Ana reads a book every week. Uh-huh. Luego las negativas. Uh-huh. Mario does not work in a restaurant. All luego, right. Ana does not read a word every week. Consulta. Well, uh-huh. Aquí me suena que es así. Aquí ya no lleva las S. Quedaría es, solo con word y es read. Es correcto, Julio. Usted acaba de mencionar una regla bien importante. En tercera persona afirmativo le ponemos ese al verbo. En negativo no, porque ya tenemos el das que está haciendo el cambio. Siempre que hay un auxiliar, el verbo que sigue por lo general no va a cambiar. Muy bien, gracias. Good question, Julio. Muy buenas oraciones también. Juliana, pues, la escuchamos. Está en mute, Juliana. La veo bien emocionada y de repente el micrófono cerrado. She is very pretty age. ¿Qué quiere decir ahí, Juliana? ¿Veamos? Ella tiene unos ojos lindos. Ah, entonces en vez del is, porque is es ser o estar, ¿verdad? Entonces tiene que ser el verbo have, tener. En tercera persona, has. She has very pretty age. Eyes, exactly. She has very pretty eyes. Rogelio speak 3 language. Agregámosle la S ahí. Speaks. Speaks. Uh-huh. 3 languages. Rogelio speaks 3 language. Very good, Juliana. Uh-huh. Negatives. Negativa. Uh-huh. She wasn't here when I woke up. Okay, eso está en pasado, Juliana. Hagámoslo en presente. She doesn't. Ajá, she doesn't sería el negativo. Y le pone cualquier verbo que usted quiera. She doesn't work, she doesn't exercise, she doesn't cook, cualquier verbo. She doesn't work. Okay, that's perfect, Juliana. Mm-hmm. They are not our brother. They are not our brothers. Ahí está diciendo, ellos no son nuestros hermanos. ¿Verdad? Sí. Ok, está bien hecha, solo que no es con verbo de acción, es con el verbo to be. Pero sí está bien usada, Juliana. Así que estamos bien. Thank you. Vamos con Raúl Lazo, por favor. Hi. Las afirmativas. Uh-huh. She is late every day. All right. She eat a lot of cake. Uh-huh. Negative. He doesn't have a new car. Okay. They didn't drink beer yesterday. Uh-huh. Eso está en pasado. Sí, tiene razón, está en pasado. En pasado tiene razón. Voy a hacer otra. Uh-huh. Voy a hacer otra, quiero ver. Sí, sí. They don't take this day. Uh-huh. Ellos no toman este día. They don't take this day. That is correct. They don't take this day. Uh-huh. Okay. Ya están las cuatro. Correct. Thank you. All right. Those were very good. Let's see who's next. Dolores, please. La escuchamos. Beatriz eats lettuce every day. No sé si se pronuncia lechuga. Lettuce. Ah, pues Beatriz eats lettuce every day. My son plays soccer twice a week. My father does not ride a bike. My brother does not write books. All right, very good.
Thank you. Those are correct. Thank you, Dolores. Next, we have Jonathan Orantes. Lo escuchamos. Okay. He lives in San Salvador. Okay. He cleans the windows. Mm-hmm. The negative, she does. That she does not, or she does. She does it not read the newspaper every day. Okay. Si dice doesn't, ahí está diciendo does not. Ya no puede, ya no necesita el not. Ya está incluido. Doesn't. Ya, y solo se pasa el verbo. She doesn't read. Uh-huh. Okay. ¿Y la última? She doesn't live in Montana. Very good. She doesn't live in Montana. Jonathan, good sentences. Thank you. Escuchamos a Ana Orellana. Will works at the pizza. Uh-huh. Mirna reads a book. Okay. Will does not work a pizza. Mm-hmm. Yami does not speak English. Very good. Thank you. Those were very good sentences, Ana. Thank you. Escuchamos ahora a Helen Valle, por favor. Helen. He accompanies his children to school. She always asks for the time. They do not answer the phone in the office. The dog does not bark. Very good. Nice. Thank you. Next we have Javier ya participó o no en esas de tercera persona. No, ¿verdad? No, en estas no. Ok, ahorita lo escuchamos bien entonces. Solo que se quedó bien. Francisco Travel to San Miguel tomorrow. De nuevo, agregámosle la S. Francisco travels uh-huh. to San Miguel tomorrow. En vez de tomorrow, puede decir on Tuesdays, los martes, porque si dice tomorrow es futuro, ya no es presente, ¿verdad? Pero puede decir okay. El día. Francisco travels on Tuesday, por ejemplo, ¿verdad? Ok. Siguiente. She get up at 5 o'clock. Oh. Get up at 5 o'clock in the morning. Uh-huh. Negative. He don't play football. He doesn't play uh-huh. football. Correct. They doesn't run in the morning. They no es tercera persona. Tiene que ser he, she, or it. He doesn't uh-huh. run in the morning. Exactly. Very good. Thank you. They entra con el auxiliar do. Les decía, todos los sujetos menos tercera son do. Tercera, he, she, it, son does. Very good. Thank you, Javier. Good sentences. René Sura, lo escuchamos. Sophia goes a lot to golf. Uh-huh. He plays soccer very well. All right. Negativo. Sophia doesn't go much to golf. Uh-huh. My brother doesn't like to run. Doesn't like to run. No, like the wrong thing. Uh-huh. Perdón. Okay, they were good. No problem. They were good, René. Thank you. Tatiana, le escuchamos, por favor. She worked in the restaurant. She drinks a soda in the lounge. She doesn't work in the hotel. She doesn't visit his family. Her family. Her family. Yes, para she is here. De ahí todo bien, Tatiana. Thank you. Karen, le escuchamos.
She always comes late to work. Mm-hmm. Carlos never brings homework. Okay. Never brings homework. Never brings homework. Mm-hmm. He does like to work. He doesn't like. He doesn't like to work almost always. Okay. Almost never sería. Porque está diciendo he doesn't. He doesn't like to walk. Almost always. Ajá. Entonces, como está diciendo que no le gusta, sería casi nunca. En vez de casi siempre. Ajá. Entonces, almost never. Almost never. Ah, ok. Never. La otra sería, Maria doesn't like soccer. Sometimes she likes tennis. Very good, Karen. Y ahora hizo una oración conjunta. Empezó en negativa, terminó la idea y la continuó con una positiva. Sometimes she likes tennis, right? So very good, Karen. Y así le van agregando ustedes poco a poco. Eso hace una conversación realmente. Muy bien. Thank you. Okay, before we continue, antes de seguir, vamos a pasar asistencia for the first time tonight. So please be ready. Give me just a moment. Como que cargamos la lista. Estamos en lunes 5 de diciembre. Ana Ruth Orellana Peña. Present. Thank you. Brenda Lizeth Fuentes. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de Los Ángeles Salinas. Present. Thank you. And Ernesto René Blanco. I'm here. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylem Sarai Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. José Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. I'm here. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. I am here, teacher. Thank you. Genesis Patricia Fuentes. Click. Ella mencionó que se iba a conectar en el transcurso de la clase porque iba manejando. De acuerdo, gracias. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Yamilet Umaña. Present. Thank you. Y José David Gaitán. Okay, let's begin. One more. All right, so, can... Claudia Chita dice no podrá estar en clases noche. Ok. Genesis no podrá estar. Ok. Thank you. So, continuing with this, we're going to go to the presentation. Voy a compartir una PPT. Give me one moment. And now we're going to start talking. Lo otro que veíamos el viernes eran yes or no questions, right? Yes or no questions. In simple present with action verbs. Veíamos las preguntas de sí o no, así como hacíamos con el verbo to be, ¿verdad? Pero eso es ser o estar. Are you in your house? Are you happy? Is Carla in the office? Is Carla tall? Is Carla short? Right? Etc. Lo que hacíamos en ese escenario, ¿ok? Es exactamente lo mismo, pero no es con el verbo ser o estar, es con verbo de acción. Y con verbos de acción, yo no voy a usar el verbo to be. Esa es la regla general en presente. Verbo to be, él solito tiene su gramática y ya la vimos.
con verbos de acción para preguntar algo si sí o no pasa, ocupamos el auxiliar do o does, dependiendo del sujeto, el verbo en su forma base y lo demás es complemento. ¿Cómo se ve eso puesto en oraciones? Acá, en preguntas ya. Tenemos acá unos ejemplos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9. So I need 9 people. Ocupo 9 voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer uno de los ejemplos que está ahí. Y me va a decir dónde está. Esto es auxiliary, subject, verb. Usted me va a decir cuál es. ¿Ok? So we have 9. Son 9. Tenemos Ana, you will be number 1. Tatiana, number 2. Claudia, number 3. Halem, number 4. Juliana, number 5. Dolores, number 6. Wilbur, number 7. Y Raúl, number 8. Y Julio, number 9. Please, los escuchamos. Do you work in a private company? Okay. Do you work in a private company? Is that affirmative or negative? Affirmative. Yes. ¿Dónde está el auxiliar? Al principio, do. Mm-hmm. Correct. ¿Y eso sería? El sujeto. Correct. ¿Y el verbo? El verbo. Work. Work. Mm-hmm. Correct. Y el complemento. Very good. Thank you. Vamos con la número 2. Do I want to eat again? Uh-huh. Desglosemos las partes de la oración. El auxiliar es do. El sujeto es I. Y el verbo want. Exactly. Yes. De hecho, si se fijan, aquí hay una conjunción, una conjunción de verbos. Tenemos dos. Y esta parte quiero que la tomen en cuenta. Siempre que ustedes tengan dos verbos seguidos, seguiditos uno del otro, va a ir la preposición to en medio para hacer el segundo infinitivo. Casi siempre lo ocupamos con verbos como querer, gustar, necesitar, desear, ¿verdad? Por ejemplo, I want to eat. I need to go. I wish to have, right? Casi siempre con esas combinaciones va la preposición to en medio de dos verbos, all right? Vamos con la número 3. Does he visit his family on weekend? All right. Desglosémosla. Does es el auxiliary. Sí, perdón, el auxiliar. Uh-huh. El he es el sujeto. El verb es visit. Uh-huh. Y el complemento es his family on weekend. Correct. Then we go with number 4. Does she play the piano very well? Auxiliar does, subject she, verb play, and complement the piano very well. Very good. Muy bien. Las estoy identificando. Number 5, please. Does it eat regular dogs food? Correct. Si yo le estoy preguntando a alguien sobre su perrito, sobre su mascota, sobre su perrita, le puedo decir does he or does she. Pero también puedo usar does it. Este es del sujeto. Como en vez de decir does she eat, puedo decir does it. El verbo eat. Does it eat regular dog's food? Very good. ¿Cómo lo desglosamos entonces, Kieran? El auxiliar es el does. Uh-huh. It es el sujeto. Uh-huh. It's el verbo. Exactly, like that. Correct. Vamos con el número 6, por favor. Do you think you can work faster? Uh-huh. El auxiliar es tú. Mm-hmm. Subject is you, and verb is think. Exactly. Thank you. Number 7, please. Do we play
is for white or French. El verbo es do. El sujeto no sería... es el verbo, do es el auxiliar. Perdón, sí. El do es auxiliar. El sujeto sería we. Y el complemento. No, el verbo. Ah, perdón. El verbo sería played. Exactly. Lo demás es complemento. No. Very good. Thank you. Number 8, please. Do they live in dangerous place? Live. Do they live? Do you live? Sí, in dangerous place. El auxiliar sería do. Sujeto sería they. Y el verbo sería live. ¿Cómo sería el verbo? Live. Ajá. Live. Exactly. Very good. Thank you. Number 9, please. Does David ride a motorcycle? So, el auxiliar does, sujeto David, verbo ride, y complemento a motorcycle. Perfect. Very good, everyone. Okay. ¿Cómo voy a contestar yo las respuestas? La pregunta es de sí o no. Tenemos la estructura para la versión corta. Yo voy a poner si es afirmativa, yes, el sujeto. Todos los sujetos que no son tercera, do. Todos los que son tercera, does. Por ejemplo, yes, I do. O yes, he does. All right, versiones cortas. No, sujeto, o no, doesn't. Para tercera persona, right? No, sujeto, don't. Todos los sujetos menos tercera. No, sujeto, doesn't. Para terceras, ok. Ejemplos. No, I don't. O no, we don't. O no, she doesn't. No, he doesn't. All right. Si vengo yo y contesto, si me preguntan, teacher, do you drink Coca-Cola in the morning? Y yo digo, I don't. No estoy haciendo la estructura correcta. Si me van a entender las personas que están hablando conmigo, pero si alguien me está evaluando gramaticalmente, como en una entrevista, como en cualquier tipo de prueba, si no va el negativo primero, dos veces, sujeto, no, sujeto, auxiliar negativo. ¿Ok? Sí, sujeto, auxiliar. All right. Algo que nos puede ayudar a determinar cuándo ocupo do, cuándo ocupo doesn't, vengo yo y me fijo en la pregunta. Si la pregunta empieza con do, y yo voy a contestar en afirmativo, sujeto verbo, no ocupo auxiliar. Si la pregunta empieza con do y voy a contestar negativo, ese mismo ocupo en negativo. ¿Ok? Si la pregunta empieza con does, es el mismo escenario, ¿verdad? Si contesto en afirmativo, sujeto verbo de un solo. Pero si contesto en negativo, no. Y el auxiliar does, not. ¿Ok? Right? So we're going to write three sentences, three questions. Van a escribir tres preguntas de sí o no. ¿Ok? Van a escribir tres preguntas de sí o no. Preguntas que se van a hacer entre ustedes. ¿De acuerdo? La idea es que, por ejemplo, Ana, usted le pregunta a Julio. Julio, usted le pregunta a Wilber y así. Entonces van a escribir tres preguntas. Pueden ser en primera persona, pueden ser en plural o pueden ser en tercera persona. Si a mí me pregunta, por ejemplo, teacher, does your mother live with you? No, she doesn't live with me. ¿Ok? So puede ser en tercera, en primera o en plural. Tienen, son las 9:01, les voy a dar 5 minutos para que piensen bien las preguntas. Tres preguntas que se van a ir haciendo entre ustedes. Así que hagan cosas que les puedan preguntar a sus compañeros. ¿Ok? No son con el verbo to be, no vamos a preguntar are you or is he. No, vamos a preguntar con el auxiliar. ¿Ok? Tienen 5 minutos, 3 preguntas.
Serían una consulta, Miss. Dígame. Serían entonces tres preguntas a la persona que le voy a hacer, ¿verdad? La cuestión. Exacto. Cada persona va a contestar tres preguntas. Ok. Sí, creo que ya las hice. All right, los vamos a escuchar. Iniciamos con Claudia, no sé si usted dejó la mano arriba o es que ya está lista la oración. Sí, ya la terminé. Ok, vamos a iniciar con usted, Claudia, por favor. Do you eat Chinese food? All right, Claudia, usted le va a preguntar a Julio. Julio, please, you're going to answer Claudia's questions. De nuevo, Claudia, por favor. Do you eat Chinese food? Yes, I eat Chinese food. Does Evelyn usually go to on weekend? Again, Claudia, please. Does Evelyn usually go out on weekend? Do you need to hear it one more time, Julia? Sí. Claudia, una vez más, por favor. Does Evelyn usually go out on weekends? Yes, she is usually goes out on weekend. Very good, Julio. Yes, third person. Claudia, third question, please. Do you like strong coffee? No, I don't like strong coffee. Thank you. Very good. Thank you. Julio, usted le hace sus preguntas. Veamos los demás que ya tienen listas para participar. Veamos. Wilber. All right. Julio, usted le hace sus preguntas a Wilber. Los demás que ya están listos, dejen la mano arriba porque es para ir corriendo las preguntas. ¿De acuerdo? Iniciamos, Julio. Okay. Do you like drink soda? Yeah, it's light soda. Does John? Hola, teacher. Hagamos una pausa ahí. ¿Qué les dije yo cuando hay dos verbos? Like, need, want. ¿Qué van en medio? Do. Entonces sería, do you like to drink, ok? Yes, I like to drink, ok? Solo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Vamos con la segunda, Julio. Correcto. Does John travel to San Miguel on Sunday? Kirita. I'm sorry. Repito. Okay. Does John
travels to San Miguel on Sunday? No. I not travel. No, I don't travel. De nuevo, escuchemos el sujeto que está usando Julio. Julio, de nuevo, por favor. Okay. Does John travels to San Miguel on Sunday? Does John travel? No. I not. ¿Quién está? ¿Quién le está preguntando, Julio? Se me borró acá. No veo quién está. Dolores. No. No. No era Dolores. ¿A quién? ¿Perdón? A Wilber, dijo. A Wilber le estaba preguntando. Es que no lo escucho a Wilber. Wilber está por ahí. ¿Sí? Sí, ahora sí, Wilber. Ok. I not from San Miguel. Antes de decir I not, porque I not está hablando de usted mismo, Wilber. Y Julio le está preguntando por otra persona. Veamos. Julio, una vez más, por favor. Ok. Does John travels to San Miguel on Sunday? Does John travel to San Miguel on Sunday? Yo entiendo que me está preguntando si mi trabajo es viajar a San Miguel. Le está preguntando por una persona que se llama John. Does John travel to San Miguel? ¿Viaja John a San Miguel los domingos? Como él está usando does en la pregunta, usted puede decir, depende de lo que quiera contestar, yes or no. No. Do not. ¿Cuál está usando Julio? Le dijo does John. Entonces usted dice does acá, not. Aquí lo tiene en la pantalla. No. No, he does. Doesn't. No, he doesn't. Travel. No, y todo lo que le preguntó Julio. No, he doesn't travel to San Miguel on Sundays. Ah, estos se ocupan cuando te preguntan por alguien más, ¿verdad? Exactly, third person. Y como John es tercera persona, él, contesto con tercera persona, él. ¿Ok? Ok. Y estos escenarios justo así nos sirven para que nos vayamos acostumbrando y acostumbremos el oído a identificarlos. Julio, vamos con la tercera pregunta, por favor. Ok, la última sería, ¿Does Mary work on Pizza Hut? Repito, ¿Does Mary work on Pizza Hut? Yes, she does Pizza Hut. Yes, she does, versión corta. O, yes, sujeto verbo. Yes, she works at Pizza Hut. Uh-huh. ¿De nuevo? Yes, she does Pizza Hut. No. Yes, she does. Hasta ahí se queda. Cuando usted contesta con el auxiliar, se queda hasta ahí. Yes, she does. Si va a decir toda la oración, no ocupa el does, ocupa el verbo. Yes, she works at Pizza. Ah, ok. Uh-huh. Yes, she works at Pizza. She works. Con eso. Exacto, Wilbert. Perfect. Es cuestión de práctica. Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando porque nos quedan más escenarios. Así que no se preocupen. Thank you, Julio, for the questions. Wilbert, usted le va a hacer sus preguntas a Dolores, por favor. Dolores, what do you work? What o... No, ahorita no estamos en preguntas de información. Wilbert, tiene que ser con do or does, las que estábamos viendo. Le puede preguntar, do you work? ¿Trabaja usted? Ok. Do you work, Dolores? Yes, I do. Second question. Do you work hobbies? Do you have
hobbies. Tienes hobbies. Do you have hobbies? Repeat. Do you have hobbies? Yes, I do. Versión larga, Dolores, ¿cuál sería? Yes, I have hobbies. Correcto, el sujeto y directo el verbo. Very good. ¿Y la última, Wilder? Do you have video game? Do you have playing video games? ¿Qué quiere preguntar ahí? ¿Si tiene videojuegos o si juega videojuegos? Si juega videojuegos. Ok, entonces, do you play video games? Do you play video games? No, I don't play video games. Perfect, very good. Thank you, Wilber, thank you, Dolores. Dolores, usted le hace su pregunta a Tatiana, por favor. Ok. Does Margarita cook a cake? Sin la S, como tenemos el das. Ah, es correcto. Ok, does Margarita cook a cake? Yes, she does. Ok. Does your sister live in USA? No, she doesn't. Ok. Do you practice any sport during the week? No, I don't. ¿Versión larga, Tatiana? No, I don't. Que si practicaba ejercicio, me dijo, ¿verdad? No, me lo puede repetir nuevamente. Do you practice any sport during the week? No, I don't sport in the week. No, I don't practice. Yes. La razón por la que les estoy pidiendo que ocupen las respuestas largas es justamente para eso, para que acostumbren al oído. Porque por lo general la gente nos va a hacer preguntas largas. Casi siempre las preguntas son largas, es así. Entonces, lo que les mencionaba, lo mismo que les mencionaba en el escenario de preguntas de sí o no con el verbo to be. La versión corta está bien, gramaticalmente está correcta. Pero damos la impresión de que no le ponemos atención a la gente. Entonces, y si se fijaron, como el oído se acostumbra, ni le voy a poner una atención, solo escucho el auxiliar y el sujeto y ahí voy. Pero para acostumbrarnos y practicar esa parte de active listening, por eso les estoy diciendo que contesten la versión larga, para que así ustedes se vayan acostumbrando. Very good, Dolores, thank you. Tatiana, usted le hace sus preguntas a Juliana, por favor. Do you live in San Marcos? En mute, Juliana. No. De nuevo, Juliana, do you live in San Marcos? No, I do. No, I do. Falta todavía ahí. Not, no, I do not. Ajá, todo, Juliana. No, I do not live in San Marcos. Ajá, exactly. Second question, Tatiana, please. Do you play volleyball? No, I do not play volleyball. Ahí estaba bien, Juliana. Pudo haber dicho, I don't play. Y ahí está bien. I don't play volleyball. ¿Y la última que tiene? Does Miss Dickley is the teacher? Ahí sería is. Ahí sería con el verbo to be. Is Miss Dickley the teacher? Puede hacerla igual también. Así, does. Con el is. Is Miss, así. Sin el das. Sí, sin el das. Ahí, como ustedes están preguntando, si ella es la profesora, sería el verbo to be. Is. Pero no era No es de la que pedimos, pero puede hacerla. Si la hace gramaticalmente bien, estamos bien. Okay. Is Miss Vickery, is Miss the teacher? Yes, she's. Very good. Contestó con el verbo to be. Esa es parte importante. Por eso les digo, si la tienen correcta, aunque no sea exactamente la estructura que vemos, pero háganla
para que practiquen. Right? Very good, Tatiana. Thank you. Juliana, usted le hace sus preguntas a Ana Orellana. Okay. Does Mario always drink coffee at Starbucks? Repeat, please. Does Mario always drink coffee at Starbucks? Empecemos por lo básico, Ana. Does Mario drink? Does Mario always drink coffee at the Starbucks? Sería no. I don't know. No es el I. Está preguntándole por Mario. Con el mismo sujeto, Ana. No, Mario. No, Mario. ¿El auxiliar? Sería Don. ¿El de tercera persona? No. Acuérdese que Juliana le preguntó, ¿das? Es la misma, el mismo auxiliar está en negativo. No, Mario does not. O Mario doesn't. ¿Mm? Okay. No, Mario doesn't. Drink. Drink Starbucks, creo que dijo. ¿Puedo? Sí, lo puedes resumir así. Segunda pregunta, Juliana, por favor. Do you love your father? Do you, ¿qué dijo? Eso lo escuché mal. Love. Love. Do you love your father? Yes, I do love father. Yes, I do. Yes, I do. Yes, or yes, I love my father. Okay, yes, I do. My love father. I love father. Le repito, Ana, solo para la primera está bien. Yes, I do. Yes, I do. Ahí está bien. Ahí muere. Es la respuesta corta. Pero si usted quiere contestar la versión larga, usted se va. Yes, sujeto, verbo. Yes, I love my father. Okay. Uh-huh. No sé si alguien tiene abierto el micrófono porque casi no escucho, escucho interferencia. Sí, hay una interferencia. Sí, hay varias interferencias. Uh-huh. Y ya le hizo las tres preguntas, Juliana. No, falta una, ¿verdad? No, me falta una. Uh-huh. Do you eat Mexican food? Do you eat? Do you eat Mexican food, Ana? Comer. Do you? Ahí sí sería I. I do eat. Sin el do. Acuérdese, si es afirmativo, sujeto verbo. I eat. Yes, I eat. Yes. Yes, I eat. Yes, I eat. Mexican food. Mexican. Yes, very good. Thank you. Juliana, good questions. Ana, usted le hace sus preguntas a Hayley. Do you work in a pizza? Do you work in pizza? No, I don't work a pizza. All right. Second question, Ana. Do you work tomorrow? Yes, I do work tomorrow. Sin el do. Helen, sin el do. Yes? Yes. Yes, I work tomorrow. Exactly. Sujeto verbo, un solo, en afirmativo. Tercera pregunta. En este caso, solo respondo, yes, I do, o yes, I work tomorrow. Exacto, justo así, Helen. Yes. Okay. La versión corta termina en el auxiliar. La versión okay. larga, si es afirmativa, no usa auxiliar. Va directo al verbo. Okay. Uh-huh. Ana, la última. Do you like coffee? Yes, I like coffee. Very good. Ana, good questions. Thank you. Hayley, usted le hace sus preguntas a Raúl Lazo, por favor. Okay. Do you play soccer? Yes, I play soccer. Okay. Does she eat hamburger? Repeat, please. Does she eat hamburger?
Yes, I ¿cómo sería? Yes. She. Yes. Does she? Yes. No, does. Does she eat hamburger? Mm-hmm. Yes, I. No, es I, es she. Yes. Yes, she. Yes. Yes, she. Yes, she does. No. Yes, she eats. Yes, she eats hamburger. Mm-hmm. Second question, Helen, please. No, tercera. Oh, okay. Do you mother like the fish? Cambiamos ese auxiliar a tercera persona, Helen. Ah, sí, sí. That's your mother, es cierto. That's your mother like the beach. A su mami le gusta la playa. Does your mother like the beach? Yes, she. She likes. Like. Yes, she like the beach. Exacto. Siempre le prestamos atención a tres cosas: sujeto, verbo, y si hay auxiliar, el auxiliar que se ocupa. Ok, very good. Helen, good questions. Thank you. Raúl, usted le hace sus preguntas a René Sura, por favor. Ok. Do you live in San Miguel? Do you live in San Miguel? Yes, I like San Miguel. I like in San Miguel. Live. Live. Perdón, live. Yes, I live in San Miguel. Okay. Do you want to eat again? Repeat, please. Do you want to eat again? Eat. Do you want to eat again? No, I don't eat again. I don't want to eat again. I don't want to eat again, sí. All right. The last one. Okay. Do you have dog in the house? Yes. I dog in the house. I have. Yes, I have in the house. I have dog in the house. In the house. Yes. Yo sé que ahorita es retador para todos, como repetir todo, ¿verdad? Y ya se lo escuchamos rápido. Con la práctica está. Se van a ir acostumbrando. Entre más ustedes vayan participando, más acostumbran al oído. Así que no se preocupen. Un ejercicio extra que les puede ayudar con esto. Cuando ustedes escuchen cosas en inglés, ya sea que vean su serie, vean un video, escuchen música, traten de identificar al menos una oración o una cosa. Si escuchan algo que está en presente, por ejemplo, she doesn't love me, cualquier cosa, pero siempre pongan la atención y traten de identificar aunque sea una palabra o una oración que ustedes ya conozcan. Se van a dar cuenta que siempre hay, aunque estemos en básico, siempre hay cosas en presente simple. Siempre hay cosas con el verbo to be. Traten de poner la atención y sacarla de la oración. Y así su cerebro va practicando. Y cuando ya ven, ya vamos en conversación, ya ustedes se van memorizando las cosas completas como nos las preguntan. Ana, pregunta. Ana, veo que levantó la mano, pero no sé si es pregunta. Tiene mute, Ana, tiene el micrófono cerrado. No, quedó levantada. Ah, ok. Julio, do you have a question? ¿Tiene pregunta, Julio? Perdón, teacher. No sé. Solo se quedó ahí la mano, entonces. Sí, perdón, pero ¿cuál me toca? No, ya terminamos con eso. Solo que creí que tenía pregunta porque vi la mano levantada. Okay, perdón, gracias. No hay problema. Vamos a pasar la lista una vez más. Please be ready. Luna 5 de diciembre. Ana Ruth Orellana Peña. Present. Thank you. Brenda Lizeth Puentes.
Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Here I am. Thank you. Dolores de los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. I'm here. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylem Sarai. Teacher, Valle. Sorry, did you call me? ¿Quién? Brenda, sí, Brenda. Yes. I didn't listen, sorry. I'm here. De acuerdo, de acuerdo. Ya le puso asistencia, Brenda, gracias. Juliana María Amaya, dijimos. Present. Thank you. Haylem Sarai Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. Jonathan, ahora le toca a usted quedarse asesoría, si puede, al final de la clase. Ok. Okay. José Javier Valle López. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuela Donay Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Wilber Antonio Moreno. Present, teacher. Thank you. Genesis, dijeron que no iba a poder estar en la clase. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Amile. ¿Quién dijo present? Santos, Gonzalo o Freddy. Gonzalo, por primera vez. Ah, mire qué bien, bienvenido. Estado, pero por mi trabajo no he podido estar en las clases, al quien solo tal vez oyéndolas. Comprendo. Pero hemos estado súper apretados trabajando día y noche y no he podido estar en asistencia. Ok, pero ya le empiezo a contar entonces, Gonzalo. Thank you. Okay. José David Gaitán. Qué bárbaro, apenas es lunes, people. All right, let's continue then. So, what are you going to do? Dígame. No me mencionó. Wendy. Sí. Wendy, a mí le... Ver si okay. Le puse asistencia, Wendy. Porque me contestó la primera. Gracias. Chelsea, usted tampoco me contestó, pero sí ya tenía la asistencia de la primera. Uh-huh. Sí, justo para estos escenarios que la pasamos tres veces la lista. Así que estamos bien, don't worry. Okay. So, do we have questions? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda con yes or no questions? No. All right, we're gonna go to the presentation. Give me one moment. And I'm gonna share the screen with you. Todos están viendo ya la presentación en grande. Or not? Yes. Okay. Yes. Perfect. Thank you. Here's what you're going to do. You're going to take these images and you're going to ask questions about them. Okay? Tenemos cuatro imágenes acá. La idea es que por cada una de ellas ustedes van a hacer una pregunta. No puede ser preguntas de información, no puede ser con what, when, who, why, no. Estamos haciendo preguntas de sí o no. Pueden ser con el verbo to be en presente o pueden ser con auxiliar do or does para verbos de acción. ¿Okay? Pueden usar cualquiera de las partes que están en las imágenes para hacer la pregunta. ¿Okay? Por ejemplo, y pueden ser con, opuesta, ¿verdad? Por ejemplo, acá, she works in a, they work in a shoe factory. Ahí vemos que es una fábrica de zapatos. They work in a shoe factory. Pero yo puedo preguntar, por ejemplo, do they work at Super Selectos? Y la persona que me conteste, no, they don't work at Super Selectos, right? O puedo preguntar con el verbo to be. Are they in Walmart? No, they are not in Walmart, right? Están en una fábrica, así que la respuesta es no, they are not in Walmart, okay? So you can use verb to be or yes or no questions with action verbs. Pueden utilizar preguntas de sí o no con el verbo to be, ser o estar, o con verbos de acción, do or does, okay?
Como les digo, pueden usar cualquier elemento para hacer sus preguntas. Cualquier cosa de lo que está dentro de las imágenes. En total, ustedes van a hacer 8 preguntas. 2 por cada una de las imágenes. Y se las van a ir haciendo igual que en el ejercicio anterior, solo que ahora basado en estas imágenes. All right? Les voy a dar 10 minutos. Son las 9:33. A las 43 empezamos para que las puedan escribir. Las vamos a identificar como imagen 1, image 1, 2, 3, and 4. ¿Okay? Para que ustedes digan image 2 y hace sus preguntas. Image 4, sus preguntas. ¿Okay? Miss, I have a question. Okay. Tengo una pregunta. ¿A mí cuándo me tocaría la asesoría? Vamos a ver. Ahorita revisamos. ¿No se quedó la semana pasada, Helen? No. Ah, no. Entonces, Juliana fue, creo. Juliana, sí. ¿Y si se quedó, verdad, Juliana? No, teacher, a mí nunca me ha tocado asesoría. O sea que estamos con... ¿Quién se quedó el viernes? Es que Juliana, creo que el viernes usted me dijo que estaba en una actividad. Oh, sí. Estábamos ¿sí? en la elección de la regla. Ajá, exacto. Entonces ahorita le tocaría a Haylen. Ahora le tocaría a Haylen. Más adelante en la lista le voy a avisar a Juliana para incorporarla. Si alguien falta, a usted la voy a incorporar ahí. Porque el viernes teníamos, pero no se pudo por lo de la actividad, ¿ok? Entonces, Haylen, ahora le toca a usted. Jonathan le tocaría mañana, entonces. ¿All right? Okay, teacher. Okay, gracias. Tienen 10 minutos para sus 8 preguntas. Le voy a poner la imagen de nuevo.
teacher nos permite progresivo. No. No. Tiene que tratar de modificarla para que queden presentes. Gracias. Dolores. Do you have a question? O ya está lista. Es que me confundí. Diga. ¿Verdad que solo preguntas vamos a hacer? Sí, solo preguntas. Ah, okay. Y alguien más las va a contestar. Y son dos por imagen. Exactly. Y dijo que podía usar verbo to be o los auxiliares. Exactly, yes. Solo okay. Preguntas de sí o no, yes. Ah, pues ya las tengo. Ok. Si alguien más ya las tiene, podemos levantar la mano y vamos a iniciar. Si no, esperamos. Vamos a darles unos minutos, Dolores. Tienen hasta las 43 todavía. We're gonna wait. A question, Miss. Tell me. For example, if I say, is she smiling? Is correct. Yes, it's correct, pero no podemos usar progresivo. Okay. Ahí pueden preguntar, por ejemplo, does she smile? Uh-huh. Right? Esa es la idea, que sean creativos y le busquen la forma de que queden presentes. Uh-huh. Okay, thank you. Okay, we have more participants. Dolores, usted le hace sus preguntas a Julio, por favor. Okay. Image one. Do they work in a shoes factory? Julio, ¿está en mute? Sí, perdón. Jay, perdón. Yes, they work in a factory. Dijo de ella, dijo she, Dolores. No me acuerdo. Do they era. Mm-hmm. The she, they. Mm-hmm. Mm-hmm. Dolores, second question, please. Okay. Does she reads the, sorry. Does she read the newspaper? Does she read the newspaper? No. She doesn't. Exactly. Read a newspaper. Very good. Second image, Dolores, please. Okay. Does she wear a pink blazer? Does she wear a pink blazer, Julio? No. No entendí. Me ayuda de nuevo. Ahí es yes, porque sí está de rosado el blazer. Yes, she y el verbo. Yes, she wears. Yes, she wears a pink blazer. Very good. Right. Second question, ¿esa imagen, Dolores?
Okay. Does they speak? No, sorry. Do they speak? Do they speak, Julia? Yes. She speaks. Veamos de nuevo, Julia. Do they? Yes. They speak. Perdón. They speak. Correct. Very good, Dolores. Thank you. Vamos con la tercera, please. Dolores. Is she curly hair? Is she curly? El hair, sin la palabra hair. Is she curly? Okay. Is she curly? Colochita. Yes, is she curly? Al revés, yes, she is. Yes, she is curly. Correct. Second question. Okay. Do they visit a store? Do they visit a store? Yes, they are visit a store. Sin el R, solo yes, they visit. They visit a store. Correct. And the last one, Dolores, please. Okay, the last one is, do they work in the university? Do they work in the university, Julio? No, they don't work in the university. They don't work in the university. Mm-hmm. And the last one, Dolores. Does she smile with your friends? Yes, she is smile. Yes, she smiles. Yes, sin el is. Solo yes, she smiles. Very good. Thank you, Dolores. Good questions. Julio, usted le hace sus preguntas a Juliana Amayo, por favor. Sí, sé que... Sí, nada más que yo me confundí. Yo creí que solo era una pregunta. Y solo tengo una pregunta. Una por cada imagen. ¿Sí? Sí, está bien. Si tiene una, son cuatro en total, estamos bien todavía. Ok. Veamos. Image one. Does she work in a shoe factory? Yes. She does. Okay. Numero, image two. Number two. Number two. Do they read a book in class? Do they read a book in class? Do they read a book? A book in class. No, they... Entonces al revés, no, they... No, they do. Not. No, they do not. No, they do not. Okay. Image three. Number three. Does she buy a pan in the store? Acuérdense que si lleva el does, no le pongo ese el verbo. Does she buy? Okay, no lleva la... Does she buy a pair of pants? Pantalones. No, she doesn't. Okay. Image four, number four. Do they go to the university? Do they go? Yes. Versión larga. Yes, they go to the university. Yes, they go to the university. Exactly. Okay. Thank you, Julio, for the questions. Juliana, okay. ¿Quién más tiene? ¿Ya terminó su oración y levantamos? Levantemos la mano para verlos. Sino que me pregunte a mí, Juliana. Yes. De hecho, con usted quiero que cerremos la ronda de nuevo para que se también conteste, Dolores. Juliana, pregúntale a Tatiana, por favor.
Ok, yo igual entendí que una pregunta por imagen. Ok. Mention number two. Does she work supermarket? En eso está preguntando, Juliana, la dos. No, ¿ah? Number one. En la uno. Entonces, image one. Does she work in the supermarket, Tatiana? No, they don't. They work in the shoe factory. Good. Complete answer. Second question, Juliana, please. Solo una pregunta hice por imagen. Ajá, vamos con la segunda. Do they and the office? De nuevo, Juliana. Do they and the office? ¿Qué está preguntando ahí, Juliana? Si están, si ellos están en la oficina. ¿Cuál es el verbo ser va a estar, Juliana? Ajá. En vez de do, ¿cómo sería? Are they on the office? Uh-huh. Yes, they are. Very good. Third question, Juliana. Three. Are your sister in the shopping? En vez de are, is. Tercera persona. Is your, uh-huh. Your sister in the shopping? No. She's not. Very good. And the last question, Juliana. Are they students? Yes, they are students. Very good. They are students. Thank you, Juliana. Tatiana, do you have your questions? Okay, Tatiana, your questions to Halem, please. Okay, también hice una por imagen. All right, nos vamos a quedar así. Cada uno va a dar una por imagen para que puedan participar varios, ¿ok? Do they work in a shoes factory? No, they do not. Repitamos la pregunta, Tatiana. Do they work in a shoes factory? Shoes. A shop. Mm-hmm. Yes, they do. Yes, they do. Oh, yes, they work at the shop. Yes, cualquiera de las dos. Tatiana, the second one. Do they work in the home? At home. Do they work at home? At home. At home. No, they don't. No, they do not. Okay. Third question, Tatiana. Do they goes? Ay, no sé cómo se dice. Goes shopping at the clothing store. Si es tercera persona, it goes. Pero si es plural, it go. Do they go? Goes. No, así goes. Goes. Eso es. Ah, goes es para tercera persona. Ah. Does she goes? Does she go? Y solo sería en afirmativo. They go. She goes, ¿verdad? O he goes en afirmativo. Pero para pregunta, como tenemos el auxiliar do, entonces do they go? Ah, okay. Do they go shopping at the clothing store? Yes, they go shopping. Are they a student? Yes, they are a student. Very good. Thank you, Tatiana. Good questions. Halem, usted le hace sus preguntas a Raúl Lazo, por favor. Okay. Image one, do they work in school? Repeat, Helen, please. Do they work in school? En la uno, image one, do they work in school? ¿Trabajan en una escuela, Raúl? Do they work in a school? Yes, I... Yes, they. I do. They. Yes, they... Do. Ahí lo puedes dejar. Yes, they, yes, do. They do. Yes, they do. Second image. Are they in a call center?
repeat, Port, please. Are they in a call center? No, they are. No, they are not. Yeah. No, they are not. Tercera pregunta, Helen. Okay. Image three, does she teach sewing? Does she teach sewing? Enseña a ella a coser. Does she teach sewing? No, she does not. All right. And number four, Helen, please. Do they homework now? Verbo. ¿Qué es? Hacer. Do they do homework? Do they do homework now? ¿Hacen la tarea ahora, Raúl? Do they do homework now? Hacen la tarea. Ya le digo. No, they don't. Exactly. No, they don't. Very good. Thank you. Thank you, Helen. Raúl, usted le hace sus preguntas a Ana Orellana, por favor. Okay. Image one. Are the shoes black? Are the shoes black? Shoes black. Ana? Sería no, she was not black. No, the shoes are not black. Repeat. Are not black. Exactly. No, our shoes are not black. Number two. Image one. Are they in the hospital? No, are they not hospital? Al revés. No, they are not. No, they are not hospital. Okay. Number three. Number three, Raúl, please. Okay. They are... They buy pants? Do they? El auxiliar. Do they buy pants? Take iPads. ¿Compran pants? ¿Pantalones? ¿Compran ellas pantalones, Ana? Do they buy pants? No. Dude. ¿Cómo es la palabra que se dice? Buy. ¿Para comprar? Comprar. Buy. Buy. No buy. Pants. Vamos a repetir la pregunta, Raúl, una vez más, por favor. Do they buy pants? Do, el auxiliar do, Ana, importante. Okay. No, they pants. Usted puede, Ana, una vez más. No, no hay, estamos con ellos, they, no, they don't buy pants. Yes, no, they don't buy pants, no, they don't. No, they not pants. Ana, vamos a repasar esa estructura, Ana, sí se la puede, pero se le olvida, así que no se preocupe, eso es a medida que practiquemos, se nos va a ir quedando. Pero estamos bien, thank you. Y la última, Raúl. Okay. Do they all have glasses? Perdón, place. Lentes.
glasses? Glasses. Do they have glasses? Or does he have glasses? Does he have glasses? Does he have glasses, Anna? Lentes. Does he have glasses? Sería yes. He has. He have. Glasses. Glasses. Correct. Have. Thank you, Raúl. Good questions. Ana, usted le hace sus preguntas a Dolores para cerrar la ronda, por favor. Image one. Do you work in a store? Yes, I do. Second question, Anna. They are in the office. Ahí le está diciendo, Anna. ¿Cómo le pregunta? Sí, aquí estoy afirmando, lo siento. Solo le cambia el orden. La oración sí. La hizo afirmativa. Are they in the office? Yes, they are in the office. Correct. Number three, Anna. They choose. Do they outfit? Todo. Do they, verbo, choose. Do they choose? Do they choose their outfit? Do they choose? No, they don't. Choose their outfit. Very good. And the last one, Anna, please. Are they in the park? Pardon? Are they in the park? No, they aren't in the park. Correct. Very good. Okay, that's gonna be it for tonight, guys. Si se fijan, es un poquito, es como un escaloncito más difícil después de que ya entendimos cómo van las oraciones, cómo es el orden de la gramática. Ya en la vida real, ya un poquito más de práctica. No se preocupen en lo que les mencionaba. Entre más veces ustedes vayan haciendo esto en diferentes escenarios, más se les va a ir quedando y más se van a ir familiarizando. Pero más importante aún es que estén bien concentrados. En estas dos horas, dedíquense solo a ustedes. No le presten atención a... Yo sé que hay escenarios en que no se puede, pero traten de enfocarse en ustedes, en percibir todo, para que lo que les digo, vayan desarrollando el oído también a la vez que vamos pronunciando la gramática, ¿right? Espero que estén utilizando la lista de verbos que les mandé la semana pasada para memorizarse verbos, ¿ok? Les va a servir bastante a medida que vayan avanzando. Vamos a pasar lista una vez más. Vamos con Ana Ruth Orellana. Present. Thank you. Brenda Lizeth Fuentes. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Here I am. Thank you. Dolores de Los Ángeles. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. I'm here. Thank you. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Helen Saraí Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. José Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Raúl Arturo Lazo. Present. Thank you. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilber Antonio Moreno. I am here. Thank you. Santos Gonzalo Hernández. Present. Thank you. Wendy Emilet Umaña. Present. Thank you. And Jose David Gaitan. Okay, that's going to be it for tonight, guys. Eso va a ser todo por esta noche. Descansen, repongan pilas. Traten de repasar si les queda la chance.
Y los veo el día de mañana por la noche. Have a good night, everyone. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye, good night. Good night, teacher. Thank you. Good night. Listo. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está Helen? Bien, bien. Gracias. ¿Y usted qué tal? Bien. Decepcionada que no me avanzan en la plataforma estos jóvenes. ¿Qué sabía decir? Yo quizás me pase. Ah, no, pero eso está bien, Helen. La verdad es que la plataforma los alumnos realmente la pueden hacer con ayuda de familiares. Pues esa parte no es algo que nosotros controlemos cómo la hacen. Así que para mí, que ustedes llenen la plataforma, Helen, no refleja tanto que ustedes están aprendiendo, ¿verdad? Pero sí es requisito de INSAFOR. Y eso sí es mandatorio para ellos. Entonces les hago énfasis por eso. Pero a la hora de la clase, en la práctica, ahí es donde yo sí me preocupo y me enfoco bastante en ustedes, ¿verdad? De asegurarme que sí lo estemos aprendiendo, ¿verdad? Sí, sí. La plataforma no me sirve para medirlo, pero me sirve para que comply en español. Como para que cumplan con los requisitos. Ajá. Uh-huh. Pero de ahí la práctica es la que me va a decir a mí si mis alumnos van bien o van más o menos, o hay que ayudarlos más, ¿right? Sí. Dígame, estos minutos son para usted, Gil. Usted me dice si quiere repasar algo, quiere que expliquemos algo de nuevo, usted me dice. Fíjese que yo, la verdad, hubo un tema que sí me costó un poquito entenderlo. Fue los possessive nouns. Okay. Es así que traté de entender cuando uno le pone otro, ya voy, el apóstrofe y la S, eso sí que me ha costado. Y he tratado de buscar información, pero me ha costado. Espérame, vamos a buscar las. Quiero ver. Solo voy a buscar la clase donde le di possessive nouns. No sé si era la clase 4, quiero ver. Porque ahí está ya el material, pero acá está. Se la voy a compartir. Acá. O sea, si no. Ok. Estas son como las reglas de. Miren, honestamente, las reglas estas son para cuando se escribe. Más que todo para cuando se escribe. Si nos vamos así como a summarize it, como a condensar la información, Helen, los possessive nouns es la forma más común de posesivo que se ocupa y casi siempre se ocupa para tercera persona singular, él, ella o eso. Casi siempre para eso es que se ocupa más y a veces para plurales, ¿ok? Porque es más fácil, es más práctico, solo se agrega la S. Ajá. Entonces, usted puede decir. Como le decía, que si se fijan los ejemplos, son de terceras personas casi siempre. Miren, Ron's car, Tom's notebook, John's wife. Se parecen un poquito a los adjectives, a los possessive adjectives, por el hecho de que el apóstrofe S siempre va a ir antes de lo que se posee. Está indicando que lo que le sigue después de la S le pertenece a lo que está antes de la S. Entonces, y como las reglas nos dicen, si es singular, ya sea persona, lugar, cosa, incluso ideas, ¿verdad? La apóstrofe a la hora de escribirlo va después del nombre y le agrego la S, ¿ok? Realmente cuando usted está hablando, la apóstrofe no suena, o sea, solo suena la S. Entonces dice, yo le puedo decir, this is my brother's house. Esta es la casa de mi hermano, this is my brother's house, ¿right? This is my brother's house, cabal. O le puedo decir, that is my friend's car. Ese es el carro de mi amigo. That is my friend's car. ¿Ok? Entonces realmente ¿Cómo me dijo esa? Perdón. That is my friend's car.
my friends. Esas tipo de oraciones son las que yo he querido entender. ¿A dónde es que yo voy a poner ese apóstrofe y la S? Ahí siempre va a ir después de quién lo posee. La S es para indicar que lo que va antes de ella posee lo que va después de ella. Digamos ahorita, el sujeto y luego lo que posee. El sujeto es como, el apóstrofe, la S. Es como, más que sujeto, es como dueño, apóstrofe, lo que posee. Lo que posee. Exacto, así es. Ahorita, yo a veces les digo como that o this, dependiendo de como eso o esa. Pero cuando usted está en una conversación ya en vivo, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Si a mí me preguntan, si usted me pregunta, Miss, is this your credit card? ¿Esta es su tarjeta, Miss? Y yo, no, that is not my credit card. That is my boyfriend's credit card. ¿Ok? Solo le agrego la S. Esa es la de mi novio, ¿verdad? No es la mía, es la de mi novio. That is my boyfriend's credit card. Si ya en conversación no nos detenemos con cómo inicia, pero sí nos enfocamos en quién es el dueño. Entonces es como dueño, apóstrofe, lo que le pertenece. Ok. Ya lo entiendo más, sí. Yeah, muy bien. Traté de hacer una a usted, Hayley. No, vale, le puse, this is Aileen's notebook. Exactly. Así es, ¿verdad? This is Aileen's notebook, está diciendo que es de Aileen, ¿verdad? Like that, exactly. Correcto, así es. Sí, gracias. Y ese tema, mire, yo me pongo a estudiar, porque yo le voy a ser sincera. Nosotros en casa somos testigos de Jehová y la organización tiene muchas cosas en inglés, entonces pongo libros en inglés, me pongo a escucharlos. Trato de ir leyendo en los libros y solo es que así es que más o menos quiero eso, eso está muy bien y de hecho le he ayudado porque usted es de las primeras que capta. Por ejemplo, la regla que les dije ahora, cuando contestan en afirmativo, no ocupan auxiliar, son sujeto o verbo de un solo, porque así es la oración afirmativa. Solo van a usar auxiliar en negativo y usted lo hizo tal cual, no lo dije dos veces y usted ya lo estaba haciendo. Entonces eso le va facilitando. Sí. Y lo que les decía, cuando estén leyendo algo, escuchando algo, ahorita estamos en básico, pero créame que más de alguna oración o alguna frase, ustedes la van a captar y van, esto es lo que yo estoy viendo, esto es tan presente simple, lo van a ir identificando. Y de paso eso le va diciendo al cerebro que empiece a usar también active listening. Cuando lo vemos es active reading, cuando lo escuchamos es active listening. Pero siempre, siempre todos los sentidos tienen que ir practicando, Hayley, cada vez. Okay. Sí, créame. Que la felicito, va bastante bien, Hayley. Sígale poniendo empeño que va bastante bien. Y espero verla más adelante, oiga. Ay, sí, créame, de que yo quiero terminar este curso. Estoy bien emocionada. Va bastante bien, Hayley, la felicito. Siga adelante. Gracias. Eso sería todo por su asesoría esta noche. Si necesita cualquier ayuda, siempre me puede escribir en WhatsApp, Hayley, ¿ok? ¿Puedo hacerle una pregunta rápido? Sí, sí. ¿Puede necesito estar en una reunión que es importante para mí? Yo me puedo conectar, nomás termine, digamos, me conecto en mi teléfono mientras yo llego a mi casa. ¿Habrá algún problema de que me conecte de esa forma? No, ¿verdad? No, no hay problema. Siempre que esté pendiente para decir presente por lo de la asistencia. Va, pues le agradezco, Vicky. De acuerdo, cuídese, Hayley. Feliz noche. Adiós. Adiós.